Eran colombianos los que asaltaron a Miguel Bosé en su casa en México. Todos fueron enviados a la cárcel. Las autoridades mexicanas adelantaron las investigaciones alrededor del atraco al cantante en agosto de 2023. El 21 de agosto de 2023, Miguel Bosé denunció haber sido víctima de robo en su vivienda. Por la fama del artista español nacido en Panamá, también con nacionalidad colombiana, las autoridades informaron cada paso que daban en la resolución del caso. Sin embargo, no fue hasta el 28 de diciembre que se dieron avances importantes. En medio de un operativo que incluyó a varios agentes encubiertos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se logró la captura de 5 presuntos responsables del asalto. Entre los aprehendidos figuran alias Rolando, Ernesto, Fernando, Manuel Antonio y Joel, al parecer todos de nacionalidad colombiana. Integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron la detención infragante de Rolando N. y su acompañante Joel Esteban N. en inmediaciones de la colonia San Jerónimo en la alcaldía Magdalena Contreras, quienes durante el seguimiento de que eran objeto por las labores de inteligencia e investigación presentaron una conducta inusual, informó el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho. De acuerdo con el material probatorio recogido, los medios de comunicación dieron a conocer que los demás implicados también procedían en Colombia. Hasta el momento se sabe que los presuntos culpables también tenían rango de acción para sus operaciones en la alcaldía Álvaro Obregón, la alcaldía Cuajimalpa y al menos 5 estados de la República Mexicana. A través de la investigación realizada estos meses se pudo conocer que estas personas integrantes de la banda relacionada con el robo a casas-habitación a la que hemos hecho referencia son de nacionalidad extranjera, como se ha comentado, y se caracterizan por utilizar automóviles de alta gama para transportarse. Se comunican vía telefónica en conferencia, siempre acuden armados, ocupan cuerdas, cinceles y mazos, expuso el Estado. Tras ser procesados, un juez decidió enviarlos a prisión. Esto a pesar de que la defensa de los imputados se apegara a la medida conocida como duplicidad del término constitucional, la cual fue concedida por el despacho que lleva el caso, por lo que se les otorgó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Así las cosas, la audiencia se retomará este 3 de enero. El integrante encargado de la fuerza pública siguió diciendo que se decidió actuar de forma preventiva encontrando un arma de fuego, un cargador, 6 cartuchos calibre 38 especial, además de 300 dosis de una sustancia con características de cocaína, 3 teléfonos celulares y dinero en efectivo, así como mazos, cuerdas, cinceles, guantes, pinzas, desarmadores y herramientas que al parecer eran utilizadas para ejecutar robos a casa-habitación.